no. ¡Papá! ¡No, Judas! ¡Papá! ¡Papá! Toma esto. ¡Papá! ¡Hijo mío! Oh Dios, tú eres mi Dios. A ti te busco. Por ti mi alma languidece. De ti mi alma tiene sed. ¿Qué es esto? ¿Qué sucede? Estamos en el templo. Esto es un sacrilegio. ¿Cómo estuvo el trabajo? Igual que siempre. Vender vino. Eso no es digno de ti. ¿No es digno de mí? ¿Y qué será digno de mí, madre? ¿Ser carpintero? ¿Recolector de impuestos? Nunca tendremos éxito si los romanos nos tienen el pie en el cuello. Escúchame, tú naciste para ser grande, como tu padre. Ese hombre era un visionario, un héroe. Tu momento llegará. La verdad no quise decir cómo lo hice, pero les gané a todos. ¡No, por favor! Ayer en el templo vi al sumo sacerdote darle al tribuno una alforja de plata. ¿Me puedes dar solo el vino? Ahógate en él. ¡Recoge tus cosas! Bastardo. Cuidado, Judas. Ese bastardo es amigo personal del sumo sacerdote Caifás. No me interesa. ¡Levántate de aquí, Caifás, judío! ¡Ha traicionado a todos los judíos de Judea, colaborando con las malditas sanguijuelas de Roma! Caifás está bajo mucha presión actualmente. ¡Vámonos! ¿Creíste que se la dio a voluntad? Se dice que Pilatos construirá un acueducto, pero teme pedirle al emperador los fondos. Por eso está robando al templo. Nosotros dimos ese dinero para la gloria de nuestro pueblo, no para los proyectos de Pilatos. Desde el día que llegaron, solo nos han explotado. ¡Debemos desquitarnos! ¿Vengarnos? Hay un número creciente de sociedades secretas, de celotas, que lucharán por la libertad, que anhelan un líder. Yo digo que los reunamos y que organicemos una protesta. ¿Contra toda una corte de soldados acomodados? No seas idiota. ¿Tienes miedo, Eliakim? No tengo miedo, soy práctico. Durante 500 años nos han conquistado. Y cada vez que nos levantamos, acaban con nosotros. Es nuestra herencia y fatalidad. Acéptalo. A menos que venga el Mesías. ¿Cuántas generaciones de judíos sufrirán mientras que esperamos al Mesías? ¿Cuántas vidas se desperdiciarán? ¿Cuántos envejecerán sin conocer la libertad? Bueno, tu espera puede terminar, Judas. Oí que hay un hombre predicando en el río Jordán a quien el pueblo le llama el Bautista. Él puede ser el Mesías. Vamos a verlo. Conmigo no cuentes. Interés santo. Tú eres el que nunca está satisfecho. Ustedes son como perros. Si silba un romano, se doblan. Pero yo no. ¿A dónde vas? Al río Jordán. ¡Prepárense! ¡Limpien sus caminos! ¡Hagan rectos los senderos! Porque el nuevo reino de los cielos está cerca. La salvación está a nuestro alcance. ¡Ah, sí! Yo he venido a darles la buena nueva. Arrepiéntanse de sus pecados y ustedes serán perdonados. ¿Tú eres el Mesías? No soy el Mesías.
Solo estoy preparando el camino para su llegada. Bautizo con agua. Pura, sencillamente agua. Pero el que viene los bautizará con rúa. Con fuego. Sí. Fuego. La paja la quemará en el fuego que nunca se extingue. ¿Dónde lo encontraré? Ten paciencia. Él te encontrará. ¿Cuándo? Pronto. Tengo que verlo ahora. ¿Sabes quién soy yo? El sumo sacerdote Caifás. Y yo sé quién eres tú. Judas Iscariote, el agitador. César Tiberius le ha concedido privilegios especiales a Judea. No como en el resto del imperio, donde son forzados a ofrecer sacrificios a Júpiter y a los otros dioses, a nosotros nos permiten practicar nuestra religión abiertamente, con una advertencia. Sin rebeliones, ni insurrecciones, ni ninguna demostración pública. Eso no quiere decir que a los que estamos en el Sanedrín nos complacen los eventos actuales. Claro que preferiríamos desbancar a los romanos y recuperar nuestros derechos. Pero como lo ve cualquier hombre inteligente, eso no va a suceder pronto. Debemos proteger las bendiciones que ahora tenemos. Ser esclavo por grado sigue siendo esclavitud. Gruñes igual que tu padre. Un hombre valiente, pero muy torpe. Me pregunto tú qué tan lejos llegarás. ¡Salgan de aquí! ¡Esta es la casa de mi padre! ¡Un lugar santo! ¡No una cueva de ladrones! ¡Desangran a los pobres! ¡Les mienten! ¡Los engañan! ¡Salgan de aquí! ¡Salgan de aquí todos! Temo que no hay mucha comida. Mi madre está en Bethsaida visitando a una amiga enferma. Gracias por tu generosidad. Te bendigo, padre. ¿Vives aquí con tu madre? Sí. Mi padre murió hace años, cuando yo era niño. ¿Hermanos? No, ni tíos, ni primos. Podría decirse que soy el final de la línea. ¿Y tú? ¿Eres de Judea? Originalmente nací en Belén, pero mi familia es de Nazaret, de Galilea. ¿De Nazaret? No es una gran ciudad. Me impresioné mucho al ver lo que hiciste hoy en el templo. No te impresiones. Intentaba hacer un cambio, perdí los estribos. No puedes cambiar el corazón del hombre humillándolo, gritándole, quitándole sus ingresos diarios. ¿Cambiar sus corazones? La intención es restaurar nuestro reino. Sí, pero en un perfecto reino no hay amos ni esclavos. Vemos a Dios en cada uno y le servimos. Todo el sistema romano de gobierno está basado en el dominio. Pilatos y sus legiones no se levantarán una mañana y se irán de aquí. Deben ser expulsados. Nosotros debemos expulsarlos. Lo siento, les dije a mis amigos que aquí los esperaría. Judas, él es Pedro. Hola. Y su hermano Andrés. ¿Qué tal? Santiago y su hermano Juan. Hola. Temo que no tengo más comida, pero tengo un poco de vino. Ah, el vino suena excelente. No, no podemos quedarnos, pero gracias por la oferta. Bueno, ¿cuánto tiempo estarán por aquí? No mucho, espero.
A no ser por el templo, odio Jerusalén. Está sucio y abarrotado. Las calles están llenas de hambrientos y miserables. Si estás acostumbrado a la calma campirana de Galilea, nuestra paz agitada es abrumadora. ¿Te estás burlando de mi hermano? ¿Tú de dónde vienes? Santiago. Odio cuando los citadinos nos tratan como a campesinos. Somos campesinos. Si quieres, puedes acompañarnos. ¿Qué? ¿A dónde van? A donde debas estar. ¿Qué? Volveremos a Galilea, donde la vida es calmada. Yo paso. De nuevo, gracias. De nada. Adiós. Fue un placer conocerte. Cuídense. Vámonos, ya sí. Es tarde. Ya voy. Iremos por el norte. Excelencia, creo que debemos prepararnos para un disturbio civil porque el pueblo está esperando desesperadamente la llegada del Mesías. ¿El Mesías? En el nombre de la dulce Minerva, ¿qué es un Mesías? He estado leyendo varios documentos que predicen que un rey vendrá y sacará a los judíos del cautiverio. Genial, lo único que necesito es otro alborotador. Tal vez sea ese hombre que está bautizando a todos. Claudia, amor, ¿me traes una copa de vino? Por supuesto, Poncio. Reúne a los agitadores sospechosos, encarcélalos e interrógalos. Como usted ordene. Amor, aquí tienes. Esta es la casa, comandante. ¡Abra la puerta! Es una orden en nombre del emperador. ¡Abran! Adelante. ¡Derriben la puerta! Jeshura. ¿Dónde vas? A Galilea. Dicen que ahí hay más calma. Mi madre debe estar en camino. El Mesías nos ayudará. Busco a un hombre llamado Jesús. ¿El Nazareno? ¿Lo conoce? Está en Cafarnaúm causando una gran sensación. Ayer sanó a Jeremías de ceguera. ¿Lo sanó? ¿Cómo? Puso los dedos sobre sus ojos y le dijo: tú estás sano. Y Jeremías vio. Nació ciego, pero ahora está curado. Y esta mañana Jesús curó a Didmus, el leproso. Eres uno en cuerpo y alma, le dijo. En minutos las cicatrices le habían desaparecido. No, eso no es posible. Si yo no lo hubiera visto, tampoco lo creería. Ustedes son la luz del mundo. Nadie que enciende una lámpara la pone debajo de una vasija. La pone en un candelero con el fin de que alumbre a los habitantes de la casa. Deben dejar que brille su luz para que todos los hombres vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre del Cielo. ¡Disculpen! ¡Tengo que pasar! ¡Jesús! ¡Judas! Ay, no. El de Judea. Bienvenido. Imagínate a ti, en la Galilea. Cubierto de arena. He oído que has hecho cosas increíbles. Es exactamente lo que necesitamos. Si lo que dicen es cierto, entonces el pueblo te seguirá. Te aclamarán como rey. Y juntos lanzaremos a los romanos. Seremos libres. Enséñame tu magia. No es magia. Dios está en mí. Obra a través mío. De acuerdo. Pero veamos. Haz que aparezca fuego. Estoy hablando en serio. Has estado buscando toda tu vida en alguien en quien creer. Alguien que crea en ti. Yo soy esa persona. Sígueme. Y la miseria que has conocido será reemplazada por algo mucho mejor.
será como un renacimiento. Ten fe en el poder de Dios. Y te sentarás a mi lado en el nuevo reino por toda la eternidad. Haz la prueba. Confía en mí. ¿Qué pasa? ¡Cuidado! ¡Sujétenlo! ¡Sujétenlo bien! Hay mucha gente. No podía entrar. Pensé que esta era la forma más rápida de llegar a ti. Sáname. Tus pecados tienen perdón. En el nombre de mi padre, digo, levántate y anda. Bendito sea el Señor. Gracias. ¿Quieres estar en la eternidad conmigo? ¿Con mi padre? ¿Qué dices? No es muy tarde. Nunca es tarde. Sí, confío en ti. Ya empiezo a tener hambre. Jesús, invítanos a comer a todos. ¡Sí! Tengo un apetito voraz. ¿Qué dices, Jesús? Cálmense, ya sé que tienen hambre. ¿Nos puedes decir cómo a qué hora vamos a comer? ¡Tengo hambre! Muy pronto comeré. Espero que no pasen días. Su hijo es un hombre extraordinario. Sí, lo sé. Desde que era niño era extraordinario. Juntos él y yo podemos hacer grandes cosas por nuestra nación, pero... ¿Pero qué? Jesús constantemente está invocando el nombre de su padre, como si siguiera vivo. Su esposo José hace tiempo que murió, ¿verdad? Sí. Dios lo tenga en su santa gloria. En cuanto aumente su popularidad, sus enemigos harán lo que sea para desacreditarlo. Si hay alguna duda sobre su pasado, su paternidad, es importante que yo la conozca. Sí. Cuando yo tenía 16, un ser celestial apareció delante de mí y dijo: has encontrado el favor de Dios. Vas a dar a luz a un hijo y su nombre será Jesús. Dios le dará el trono de su padre David y va a reinar en la casa de Jacob y su reino será eterno. Y luego, el Espíritu del Señor me cubrió. Así que quedé embarazada. Entiendo. ¿Entiendes? ¿Lo entiendes? Madre, me enteré de una noticia terrible. Arrestaron a mi primo Juan. Eso no es cierto. ¿Cuándo? ¿Dónde? No lo sé, no sé los detalles. Pero iré a la guarnición a averiguarlo. Yo iré contigo. No, quédate. Sirve a los otros. Y no digas nada de Juan hasta que vuelva. Viajar por Galilea, Judea, Perea, las comidas y el hospedaje serán costosos, especialmente por los impuestos. Sí. Los romanos quitan, quitan y quitan. Y no da nada a cambio. Estabas hablando, Judas, de los costos. Me preguntaba cómo conseguiremos dinero para estos viajes. ¿Crees que deberíamos cobrar los milagros? ¿Qué? ¿Cobrar qué, Judas? ¿10 denarios a un inválido? ¿100 a un mudo? ¿Un talento de plata para revivir a un muerto? No, le diremos a los que ayudemos que paguen lo que puedan. Jesús nunca lo consentirá. Si se lo pedimos todos, tal vez lo convenzamos. Estamos aquí para aprender de él, no para manipularlo. No es mi intención manipularlo. ¿Qué investigaste? Juan está acusado de traición. Está en un calabozo en el palacio de Herodes. No. Lo siento, madre. No. Entra a la casa, recuéstate. No. ¿Sabes, Juan? No me da confianza Judas. Por lo que sabemos, podría ser espía. ¿Espía? ¿De quién? De Pilatos.
de Herodes. Judas tiene el alma negra, te lo aseguro. Pero odia demasiado a los romanos para conspirar con ellos. Sus sentimientos son genuinos. Sus sentimientos son los que podrían ser nuestra ruina. Yo digo que hablemos con Jesús para que lo saque del grupo. De acuerdo. No. Jesús le dijo que se nos uniera. Nosotros no decidimos si se va o se queda. Te arrepentirás de haber dicho eso cuando Judas te apuñale por la espalda. He estado pensando. Conseguiremos a un rabí para que verifique las sanaciones de acuerdo a las leyes de Moisés. Es buena idea. Debemos regresar a Jerusalén. ¿Tan rápido? Mientras más pronto la gente te vea hacer milagros y oiga tus palabras, más pronto se unirán a nuestra causa. No lo sé, debemos tener precaución. La precaución no es una de mis virtudes. Sí, lo he notado. ¿Cuáles son tus virtudes? Soy inteligente, práctico, ahorrativo. Modesto. Ten. No soy bueno con el dinero, tiendo a perderlo. Hablando de ingresos... No. ¿Cómo puedes decir que no antes de oír lo que voy a decir? No cobraré por las curaciones. Entonces, ¿de qué viviremos? Dios cuida a los lirios del campo y a las aves del cielo. Y hará lo mismo con nosotros, a través de la generosidad de la gente. Un rey no debe aceptar limosnas como pordiosero. Entonces, ¿qué sugieres? Enviaremos a los demás al mar, a que vendan lo que pesquen. No. Abriremos una taberna. O nos convertiremos en bandidos. ¿Bandidos? El dinero o la vida. Bandidos. Realmente me agradas. No le agrado a muchos. Sé que soy irritante. Como una perla en una ostra. Me gustaría que vieras en ti lo que yo veo. Me gustaría que te amaras como yo. Estoy perdiendo la paciencia, Flavio. Dijiste que el Bautista era el Mesías y ahora dices que no. Ahora la gente habla de su pariente, Jesús. Dicen que cura a los enfermos, camina en el agua y resucita a los muertos. ¿Los resucita? Lo único que necesito son judíos muertos dando de gritos. Gobernador, mira quién está aquí. Alteza. Gobernador, andaba por aquí y quise venir a visitarlo a usted y a su deleitable esposa. Llega justo a tiempo para el almuerzo. Ah. Conoce a mi tribuno Flavio. Por supuesto, salve César. Rey Herodes. Siéntese. Estábamos hablando del Bautista. Ah, es muy molesto. Lo tengo encadenado a una pared en el sector más profundo y oscuro de mis calabozos y ahí sigue ocasionando problemas. Ahora está diciendo que no debí casarme con mi cuñada. ¿Por qué se la robó a su hermano? ¡Ja! Fue ultrajante. Ejecútelo. Los judíos no somos tan rápidos para matar como ustedes. Por eso los conquistaron. Rey Herodes, ¿qué han descubierto sus informantes de ese Jesús de Nazaret? Otro grupo extremista demagogo que terminará huyendo a la luna. Me han dicho que es muy apuesto. Nuestros espías nos informan que Jesús está ganando adeptos todos los días y que los milagros que realiza son reales. Lo mejor de él es que resucita a los muertos. Así les volvemos a cobrar impuestos. No había pensado en eso. Levanta los brazos. Camina. ¡Párate aquí! ¡Camina! Según el registro, tú debes 3 denarios. Solo tengo esto. Miramos, todos tienen la misma excusa. Si no pagas los impuestos... No tengo dinero. Terminarás en la cárcel. Y a tu edad, la cárcel significa la muerte. Dame 3 denarios.
Solo nos quedan 10. No me interesa. Tú me pusiste a cargo de las finanzas. Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Me salvaste. ¿Cuál es tu nombre? Mateo, hijo de Levi. ¿Eres feliz, Mateo? Sí, tengo todo lo que puedo desear. Tener no solo significa felicidad. Tendrías todas las tierras desde aquí hasta Galia. Pero ¿de qué te serviría si a cambio de eso vendieras tu alma? Ven conmigo. Mateo, ¿qué estás haciendo? No sé. ¿Qué? Amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odian. Bendigan a los que maldicen. Oren por los que los desprecien. Cuando un hombre te golpee la mejilla, ofrécele también la otra. Al que te arrebate el manto, ofrécele también el vestido. Traten a los demás como quieran que ellos los traten. Bienvenido, Mateo. Solo así podrán ser hijos del Padre Eterno, que hace que el sol salga para los buenos y malos, que hace llover sobre los justos y los injustos. No podemos echar a los romanos ofreciéndoles la otra mejilla. Nos cortarán las cabezas. Entonces moriremos venturosamente y nos veremos en el cielo. Tu solución al problema es que a todos los judíos nos masacren para conseguir lo que nos pertenece. Lo que nos pertenece es el amor incondicional de Dios. Como sus hijos e hijas, el gozo de saberlo. La paz es lo que trae el amor. Perdóname, pero no lo veo. Oigo tus palabras, pero no las creo. Es porque has mantenido una pequeña parte de tu corazón lejos de mí. Soldados. Tú eres Jesús de Nazaret, ¿no es así? Lo soy. ¿Qué hay en su contra? No digas nada, muérdeme. Mi hijo tuvo un accidente ayer en el caballo. Se paralizó, totalmente. Está con dolores masivos e intensos. El doctor dice que no hay nada que pueda hacer. Te acompaño. No. Mi casa en todo su esplendor no es digna de ti. Como comandante, cuando le ordeno a un soldado que esté atento, pone atención. Cuando le ordeno que combata, levanta su espada. Di una palabra para que mi hijo deje de sufrir. Te diré una cosa. En nadie, ni siquiera entre los elegidos, he encontrado tal fe. Vete. Tu hijo te estará esperando en la puerta cuando llegues. Te saldrá a recibir. Sé que la fe de este hombre crecerá. ¿Sabes por qué te mantengo oculta una parte de mi corazón? Por esto. ¿Por qué le ayudas a esa bestia? ¿Por qué no lo haría? Escúchame. Hay hombres en Jerusalén. Hombres que están listos para dar su vida, a morir, por libertad. Si el líder indicado aparece. Pero te digo una cosa. Ellos no entenderán tus sutilezas. Debemos acabar con los romanos. Escucha, debes creer en mí, Judas. De esa forma no vamos a ganar. Entonces, ¿cómo? Ni siquiera tienes una estrategia. Sí la tengo. Mi padre me ha revelado todo lo que espera de mí. Dínoslo. No estás listo para saber los detalles.
Y perdonen, ninguno de ustedes. Aún no. No lo olvides. Mientras tú amas a tus enemigos, tu primo Juan se pudre en una de sus prisiones. Me iré. A menos de que hagas lo que yo digo. Judas, escucha. ¡No quiero oír nada más de tu padre! Está tan muerto como el mío. Judas, regresa. Vámonos. Oh, Judas, gracias a Dios que estás a salvo. Cuando regresé de Betsabea, la puerta estaba forzada. Creí que los soldados te habían llevado. Escapé. Fui a buscar al Mesías. ¿Y lo encontraste? No. No. No te dije que te portaras bien. ¿Qué quieres de mí, sumo sacerdote? Sé que has estado siguiendo a este Galileo, Jesús. ¿Cómo lo sabes? Eliakim, me traicionaste. La traición de un hombre es la salvación de otro. Yo sirvo a un bien superior. Te diré qué. Te dejo en libertad. Tú regresas a Galilea. No seré tu espía. Judas, tu mente es tan pequeña. No quiero que espíes. Francamente, no creo que seas muy apto para hacerlo. No. Quiero que le digas a tu amigo que el Sanedrín no va a oponerse a lo que está haciendo. Aunque varias de sus declaraciones son incómodas. Pero a la larga arreglaremos nuestras diferencias. Es una cuestión de semántica. En realidad, por el momento, no podemos apoyarlo públicamente. Pero si baja el tono de la retórica y sigue realizando sus milagros, cuando llegue el momento, apoyaremos su petición al trono. ¿Lo declararán rey? Sin embargo, si decide continuar atacando los valores tradicionales, bueno, terminará como su primo. Juan, ¿qué le pasó a Juan? Murió. Lo decapitaron. Hoy me enteré de que Herodes puso su cabeza en una bandeja de plata para la princesa Salomé. Yo amaba a Juan. Amaba su voz. La forma en que destrozaba la quietud. Tal ruido tan regocijante. Liberaste a muchos de sus tumbas. Haz lo mismo por Juan. ¿Por qué no? Porque es lo que mi padre quiere. Y no quiero, no puedo cambiar su plan. La muerte de Juan es una advertencia. Si no atacamos rápido, seremos ejecutados. Debes mostrarle a Herodes, a los sacerdotes, a los romanos, al mismo pueblo, lo poderoso que realmente eres. ¿Pero siendo qué? Dándonos a los 12 los poderes que posees. Si hombres ordinarios ven que eso es posible para cada uno de ellos, que compartan tu gloria. Te levantarán en el nombre del más sagrado. Les doy el don que viene de Dios. De ahora en adelante podrán sanar, resucitar muertos, echar demonios. Quiero que viajen entre el rebaño anunciando este mensaje. El reino de Dios está aquí. Proclamando el reino, abrazando el reino, colaborando en la construcción del reino. Ese es su fin. Cuando lleguen a un pueblo, busquen a personas buenas y hospédense con ellas, porque quien los recibe a ustedes me recibe a mí y recibe a aquel que me ha enviado.
Pero si nadie les ofrece hospedaje, mientras salgan, sacúdanse el polvo de ese lugar de los pies. Porque vendrá el día en que esa ciudad sufrirá más que la misma Sodoma. ¡Sí! 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 Finalmente Jesús está listo para iniciar la guerra, para exterminar a los romanos y a sus colaboradores. ¿Es lo que dijo? Sí. Nos envió de viaje de dos en dos a formar un gran ejército en su nombre. Debo admitir que sus palabras sobrepasan mi alcance. Me alegra que nos haya puesto de pareja. No me gustaría ir solo. ¿En verdad tú crees que podamos hacer milagros? Quizá sí o quizá no. El nuevo rey conferirá a los que se unan a nosotros gran riqueza y gran prosperidad. Pero para aquellos tontos que no se unan a nuestra cruzada, no habrá retribución. ¿Qué? ¿Son cobardes? ¿Temen morir por su nación? Aunque murieran en batalla, Jesús les devolverá la vida. ¡Nosotros podemos devolverles la vida! Mi esposa murió ayer. Revívela y toda mi familia será tuya. Llévame con ella. ¿Te das cuenta de que si no podemos nos apedrearán? Yo puedo hacerlo, Andrés. Silencio. Pon más fuerza en las manos. Oh, Dios. No hay nada peor que el olor de un muerto. Recuerdo que una vez había un hombre llamado... Me estoy concentrando. ¡Levántese! ¿Habrá salida por atrás? Solucionaré este problema. ¿Cómo? Les diré que tenemos que quedarnos aquí toda la noche. ¿Qué? Se irán a sus casas. Y cuando se vayan, escaparemos de la ciudad. Ah, gran idea. Quédate aquí. ¿Solo? ¿Con ella? ¿Qué pasa? Nada. Nada. Unos milagros toman más tiempo que otros. Tengo que hacerte unas preguntas sobre tu esposa. ¿Cómo murió? ¿Estuvo enferma mucho tiempo? ¡Raquel! ¿Pero qué es, no? ¡Ah! 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 ¡Es un milagro! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¿Qué pasó? Solo intenté abrirme completamente a Dios. Le dije que se diera prisa o tendríamos un problema. Luego recordé que Jesús nos enseñó una oración y la dije y repentinamente estuve lleno de su espíritu. Era como si él estuviera junto a mí. Y toqué a la mujer y ella... Dime la oración. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. ¿Dónde está tu esposa? Esperaba verla hoy. En el bazar llegaron las últimas chalinas de Persia. ¿Ah? Te llamé para que habláramos de Jesús. Sus discípulos reúnen seguidores y no me gusta. ¿Quién es él? Algunos dicen que es Juan el Bautista. Herodes decapitó al Bautista. ¿O pudo volver a la vida? No, yo pienso que hay muchas clases de conjeturas. Otros dicen que es Elías o uno de los profetas. ¿Tú qué dices, Caifás? Las sectas son como hogueras. Se incendian con fuerza, pero pronto se apagan. Yo conozco las sectas.
Estudié todas. Pero cuando conoces a este hombre y hablas con él unos minutos, ves que es diferente. Flavio está completamente embobado con el nazareno. ¿Hizo que te convirtieras? No, claro que no. Yo soy primero y sobre todo servidor de mi emperador. Pero Jesús es... ayudó a mi hijo. Creo que... no lo sé, es... inspirador. Creo que conozco a un tribuno que necesita ser transferido. No culpe a Flavio, Excelencia. He oído que Jesús es muy cautivante. Incluso yo deseo conocerlo. Aquí estás. Te hemos buscado por todas partes. Jesús, espera a ver lo que tenemos afuera. Perdón, ¿te interrumpimos? No, no, en lo absoluto. Me alegra que volvieras. ¡El viaje fue extraordinario! Yo... Antes de que hables, quiero presentarles a alguien. Ella es María. Es de Magdala. Él es Andrés y él es Judas. Hola. Jesús me habló mucho de ustedes. Bien, la respuesta a nuestra misión es mejor de lo que pude haber soñado. 1000 hombres nos han seguido. Y otros 1000 vienen con Mateo y Juan. 1000 más vienen con Pedro y Santiago. Ven. Y miles más. Ven. María, ven a ver. ¡Jesús! ¡Más! ¡Fuerte! Bienaventurados los pobres, porque ellos recibirán el reino de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre de justicia, porque la obtendrán. Bienaventurados los que lloran, porque reirán. Bienaventurados aquellos que los hombres los odian por mi causa. Regocíjense en ese día, porque cuando lleguen al cielo, el amor de Dios va a ser infinito. La pregunta es, ¿cómo vamos a armar a 5000 hombres? Tantas armas costarán mucho. Judas está ciego. Hoy, cuando Jesús terminó su sermón, nos dijo que los alimentáramos. Solo teníamos 5 panes y 2 míseros pescados. Él tomó la comida, miró al cielo y en un instante hubo suficiente comida para todos los hombres, mujeres y niños. Si quiere que tengamos espadas, las tendremos. No hacen nada. El fuego se está consumiendo. Levántate. De esta mujer, ¿sabes lo que la gente murmura? Que estaba poseída de demonios. Estaba, yo la sané. De cualquier forma es malo. Daña a la causa. Los fariseos dicen que nos divertimos con prostitutas y traidores. Que piensen lo que quieran. Necesitamos a los fariseos. ¿Tú crees? Es esencial. Si nos presentamos en Jerusalén con 5 o 6000 hombres, Caifás nos apoyará. Los fariseos te declararán rey. No necesito que esos ancianos confirmen lo que soy. No puedes luchar contra los romanos y el Sanedrín. Eso es un suicidio. ¿Qué es esto? ¿Una daga? ¿Qué intentas hacer con ella? Lo que deba hacerse. Judas, en todo este tiempo no has aprendido nada. Tampoco tú has aprendido algo. ¿Quién soy yo? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Pedro, Barjona, tu fe es como una roca. Y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Las fuerzas del infierno no la podrán vencer. Te daré las llaves de mi reino. Lo que decretes en la tierra, lo que prohíbas o permitas, se hará lo mismo en el cielo. Pedro, felicidades por tu nombramiento. Gracias. ¿Debes sentirte agobiado por la responsabilidad que te confirió? Sí, así me siento. Me sorprende que no te eligiera a ti.
no le agrado a los demás. Y estoy encargado del dinero. Jesús no quiso darnos a ninguno mucho poder. Y está dándome una valiosa lección de humildad. ¿Ya hablaste de esto con él? No, pero sé lo que piensa. Vine a decirte que te apoyo en lo que necesites. Gracias, Judas. ¿Has notado un cambio en Jesús últimamente? ¿Un cambio? Desde la ejecución de Juan, ha estado pasando mucho tiempo solo. ¿Orando? No. Se ha vuelto más melancólico. Y un cerebro melancólico no toma decisiones claras. Tenemos a los hombres que necesitamos para desaparecer a los romanos, pero estamos sin hacer nada. ¿Cuánto falta para que estos 5,000 se impacienten y se vayan? ¿Qué puedo hacer? Él confía en ti. Te busca para que lo aconsejes. No temas decir lo que piensas cuando lo que él diga esté mal. Les diré lo que mi padre me ha revelado sobre el futuro. Primero debemos enviar a esos 5,000 hombres a sus casas. ¿Qué? Esta gente buena ha oído lo que necesita oír, al menos por ahora. Tenerlos aquí ocasionará penuria y miseria. Jesús, yo... Déjame terminar. En este año iremos a Jerusalén. Entraremos triunfantes a la ciudad. Pero los escribas y fariseos y los otros ancianos, sacerdotes y doctores de la ley rechazarán la palabra que llevemos. Voy a ser arrestado. ¿Qué? ¿Torturado? No. Y me llevarán a la muerte. Eso no es posible, no lo permitiremos. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? No puede ser. Sí. A mí también me preocupa lo que pase cuando lleguemos a Jerusalén. Sobre la seguridad, quiero que sepas que si te atacan, te protegeremos. ¡Sí! ¡Sí, claro! ¡Compré esto! ¡Estaremos contigo! ¡Te defenderemos con nuestras vidas! ¡Sí! ¡Acabaremos con tus enemigos! ¡Claro! ¡Estamos contigo! ¡Cállate, Satanás! Piensas como los hombres y no como piensa Dios. Nadie lo entiende. Nadie. Pero por qué, reaccionas así. No. Entonces, ¿ese es el gran plan de Dios? ¿Te ejecutan y Pedro se convierte en rey? Solo con mi muerte y resurrección, aquellos que crean se salvarán. Otro acertijo, otra frase enredosa. Contigo siempre hay parábolas y frases extrañas. ¿No puedes hablar con claridad, decir lo que realmente quieres? De acuerdo, Judas. Tengo miedo. Temo lo que vendrá. Temo a la muerte. ¿Por qué lo haces entonces? Es que esta es la voluntad de mi padre. Y debe ser la mía. No permitirá que termine con mi muerte. Me resucitará. ¿Y si no lo hace? Qué bien le habrás hecho a la gente. Si quieres irte ahora, vete. No. ¿Por qué no? No lo sé. Veo venir la fatalidad. Sin embargo, me apego a ti como un caballo sediento a la corriente del río. Manténme a salvo, Dios, en ti me refugio. Manténme a salvo, Dios, en ti me refugio. Le digo al Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi único Dios. Le digo al Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi único Dios. Manténme a salvo, Dios, en ti me refugio. Manténme a salvo, Dios, en ti me refugio. Le digo al Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi único Dios. Le digo al Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi único Dios. Le digo al Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi único Dios.
¡Jesús de Nazaret, ven al frente! Usted, Isaac, póngase aquí. ¡Jesús! Oye, Sabbat. ¿El Dios poderoso te permite sanar en el día santo? Si tiene un borrego y cae a una zanja en Sabbat, ¿sacaría al animal o lo dejaría morir? Un hombre vale más a los ojos de Dios que un borrego, así que sí. Se puede hacer hoy una buena obra sin ofender al Padre. Sana, Isaac. No, es una trampa. ¿Qué dices de eso, Caifás? Isaac está sano de nuevo. Sí, es cierto. No cabe la menor duda. He visto a muchos curanderos en mi vida. No niego que tales sucesos sean posibles. Pero eso no cambia el hecho de que Jesús infringió el cuarto mandamiento, que fue impuesto por el mismo Moisés. Siempre santifiquen el Sabbat. El Sabbat fue hecho para el hombre. No el hombre para el Sabbat. Por lo tanto, el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el Sabbat. Busco a Jesús de Nazaret. Yo soy Jesús. Te traigo un mensaje de Betania, de tus amigas María y Marta. Lázaro está muriendo. Lázaro ya murió. No estuve con él cuando su espíritu salió del cuerpo, pero ahora deseo estar con él. Regresaremos a Judea. Si vas a Judea, Caifás pondrá al pueblo en tu contra. Si regresas, seremos crucificados. Si tienes miedo, Judas, quédate aquí. Sí, tengo miedo. Pero no por mí, sino por ti. Si tan solo tuvieras un poco de fe, moverías una montaña. Dices que tienes fe en el reino venidero, pero yo digo que tu rabia en contra de los romanos te domina. Ocultas el dolor, el vacío que reside dentro de tu corazón. Eso no es cierto. No me dejes. Tú eres quien me deja. Creí que era especial para ti. Todos son especiales para mí. Si todos son especiales, todos somos lo mismo. ¡Sí! ¡Sí! Maldito seas, Jesús. Malditos tú y yo. Jesús, por favor. María. Tranquila. Shh. Mueva la boca. Lázaro, ven a la luz. ¡No! ¡Lázaro! ¡Lázaro!
paisano rey. ¡No! ¡María! ¡Estoy bien! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Genial! El emperador está furioso conmigo. Dice que no soy capaz de controlar a los rebeldes que hay entre nosotros. César dice que si recibe otro informe de disturbios, me va a transferir a Albania. ¿Dónde está Jesús actualmente? Está en Betania, se dirige a Efrem. Bien, después de todo, tal vez no venga a Jerusalén en Pascua. Sin embargo, creo que debemos tener un plan de contingencia. ¿Cuántos soldados hay para acallar una revuelta? 400, señor. ¿400? ¿Es todo? Mis oficiales llevan aquí 3 años y han cumplido con su deber. Le sugiero con respeto que le enviemos un mensaje al legado de Siria. No. Pidiéndole una centuria, solo una semana. No iré a rogarle a Vitellius, a ese arrogante jinete, a quien le encantaría expandir su dominio al sur. Y para hacer el trabajo bien, necesitamos al menos a toda la corte. Si los judíos ven una nueva tropa, lo pensarán 2 veces. No provengo de un alto rango, tú lo sabes. Tuve que luchar y lo haré. No perderé todo por lo que he luchado tan arduamente. Solo por ese estúpido nazareno. ¿Cuántos días faltan para la Pascua? 6. Bueno, ojalá y Jesús tenga sentido común y no entre a la ciudad. Flavio, estamos ocupados. Le ofrezco una disculpa, Excelencia, pero le traigo una noticia urgente. Jesús entró en la ciudad. ¿Qué? Seguido de una gran multitud. Haz que lo arresten de inmediato. No, Poncio. Claudia, no te metas en esto. Por supuesto, amor. Conozco mi posición. Pero si mandas tropas a que lo detengan, solo calentará más los ánimos. Debes hacerlo de tal forma que parezca que los judíos son los responsables. Excelente idea. ¿Cómo? Provocando a Caifás. Dile que Roma necesita un chivo expiatorio y que decidiste que él es la pieza perfecta. Sí. Flavio, prepara un mensaje para ese viejo. Esa víbora romana quiere culparnos a nosotros. Yo juego mejor que él. Eliakim, busca a tu amigo Judas. Necesito saber cada paso que Jesús piensa dar al atardecer al final de la Pascua. Ay, gracias. Qué bueno tenerte en casa. ¿Sabes? Los vecinos están murmurando de tu amigo, Jesús. ¿Y cuándo lo conoceré? Podrías invitarlo para la Pascua. Eso. Gracias. Estoy cansado. Fue un viaje largo. Sí, yo también estoy exhausta. Tal vez Jesús cure a esta anciana. Felices Pascuas. ¿Por qué no estás con tus amigos?
El nombre de Jesús está en labios de todos. Pensé que estarías acompañándolo. Si me hubiera hecho caso, las cosas serían diferentes. Pero otra vez me ignoró. Tú mismo lo oíste en el templo. No solo estuvo ofendiendo a Caifás, sino a cada uno de los miembros del Sanedrín. Y como resultado, lo hundirán en las tierras pantanosas del olvido. Y yo estaré hundido con él. No tiene que ser de esa forma, amigo. Al menos, no para ti. Jesús dijo que me falta fe. Se equivoca. Yo sí tenía fe. Pero se fue. Ya no tengo. Él me traicionó. Véngate. No. Llegó una visita. Judas, ¿cómo está tu madre? Lo lamento, hijo. Sabía que estaba enferma. Tal vez debas decírselo a Jesús. Él revivirá a tu madre. ¿Para qué? ¿Para que siga sufriendo la infelicidad en la que vivió toda su vida? Pese a lo que Jesús dice, a veces la frialdad de la muerte es mejor recompensa que la vida eterna. Ella quería conocerlo. Ni siquiera pude darle eso. Hijo, con esto podrás darle una sepultura digna. ¿Qué quieres de mí? Solo una pequeña información. Estamos de acuerdo. Tú manejarás la situación como un asunto religioso interno. Sí, por supuesto. Traeremos a juicio a Jesús ante el Sanedrín. Excelente. Pero tú debes hacer tu parte. ¿Mi parte? ¿Cuál parte? Debes arrestarlo. Caifás, ¿por qué yo? Yo no tengo soldados, ni la autoridad. Está con su excelencia. A menos que insinúes que ya puedo armar a mis hombres y que ya tengo el poder. No, no. De acuerdo, enviaré a buscarlo. ¿Dónde? Mañana en la mañana. No piensa... puedo detenerlo a la luz del día. Tiene muchos seguidores. Esto debe hacerse discretamente. Él estará en Getsemaní por la noche. Lleva a 20 soldados y préndelo ahí. Excelencia, yo me rehúso. ¿Rehusas una orden? He servido a mi nación. A mi emperador fielmente, pero esto no lo voy a hacer. Está en un error. Te podrían procesar. Si así lo desea. Flavio, no seas imbécil. Piensa. Centurión. Póngame bajo arresto. Comandante, haga lo que le ordeno. Ahora.
Qué pena. Cuando tengas a Jesús en custodia, envíamelo. Hoy celebramos el paso de la esclavitud a la libertad. De la muerte a la vida. Quiero comer esta última Pascua con ustedes antes de morir. El siguiente alimento que reciba será de mi Padre. Uno de ustedes me traicionará. ¿Quién? Yo no. Ni yo. ¿Ni yo? Seré yo. ¿Hablas de mí, Jesús? Tú lo has dicho. Coman esto. Esto es mi cuerpo. Beban de esta copa, todos ustedes, porque es mi sangre, la sangre de la nueva alianza. Derramaré mi sangre por ustedes, por muchos, para que sus pecados sean perdonados. Flavio se rehusó a conducir el arresto. Flavio conoce a Jesús. ¿Cómo lo reconocerán los soldados? Tú tienes que ir a Getsemaní para que le avises al centurión. ¿Yo debo estar ahí cuando se lo lleven? No, no acordamos eso. Tú lo conoces. Pero no dije que estaría ahí cuando eso pasara. ¿Cuál es el problema? Le dices quién es Jesús y te vas. Le harás un gran servicio a tu nación. Padre, si es posible, por favor, quita de mí esta copa. Deja que pase sin que yo tenga que beberla. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Levántense! ¡Despierten! Es hora de que el Hijo del Hombre sea entregado a los pecadores. ¡Levántense! El traidor está aquí. Haz lo que tienes que hacer. Rápido. ¡Mueres por ella! ¡Moriré! Si lo quisiera, le pediría a mi padre que enviara un ejército de ángeles más fuerte que 12 legiones. No. No me resistiré.
Necesito que vivas. ¡Andando! ¡Muévete! ¡Rodando! Vienen por mí con espadas. Como si fuera un bandito. ¡Vámonos! Tenemos el testimonio solemne de dos testigos, que tú dijiste. Puedo destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. ¿Esa declaración es cierta? Salomón necesitó 46 años para construir el templo. Para que tú pudieras reconstruir toda la estructura en pocos días. Para eso se necesita el poder de Dios. ¿Eres tú el Mesías? ¿El Hijo del Altísimo? Tú lo has dicho. De ahora en adelante verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. ¡Blasfemia! Este juicio necesita continuar. Está claro que este chacal debe morir por el bien de nuestro pueblo. ¡Llévenlo a Pilatos! Caifás, dijiste que Jesús tendría un juicio justo. Ese no fue un juicio justo. No fue hecho de acuerdo a la ley de Moisés. ¿Cómo te atreves a cuestionarme a mí sobre la ley de Moisés? Por 15 años he sido el sumo sacerdote del templo. He dedicado mi vida a proteger y a defender la ley en contra de falsos profetas como este nazareno. ¡Yo represento la ley! Jesús tenía razón. Tú no sirves al pueblo. Tú te sirves a ti. Eres un sacerdote falso. Te devuelvo tu dinero. No quiero tener parte en esto. Ya eres parte de esto. Te ganaste la paga. Debo salvarlo. Barrabás. Estás acusado de intentar asesinar a un ciudadano de Roma. ¿Qué argumentas? Los perros rabiosos deben morir antes de que infecten a otros. Así que no eres inocente. Por lo tanto, ordeno tu ejecución. Este viernes, en la tarde. Llévenlo al calabozo. Quiero que liberes a Flavio. Lo necesitamos si los judíos se violentan. Excelencia, los fariseos nos dijeron que trajéramos aquí al nazareno. ¿Qué? ¿Por qué? El Sanedrín condenó a Jesús a muerte, pero ellos no ejecutan. Ah, entiendo. Veo lo que Caifás pretende. Traigan a Jesús. Poncio, ten cuidado. No temas. Solo necesito interrogar oficialmente a ese hombre para tenerlo en el registro. En cuanto determine que no ha infringido ninguna ley romana. ¿Lo enviarás lejos, amor? Vienen por nosotros. Quizás Pedro, tranquilo. ¡Abra la puerta! ¡Escudas! Tú no le abrirás la puerta. ¡Se llevaron a Jesús al pretorio! ¡Debemos buscar una forma de liberarlo! ¡Abran la puerta! ¡Ábranla! ¡Abran la puerta! ¡Ábranla! ¡Ábranla! Nos han informado que tú dices ser el rey de Judea. ¿Eso es cierto? El emperador se sorprenderá al saber que los judíos tienen 2 reyes. Herodes, a quien él nombró, y tú, a quien él no designó. Mi reino no es de este mundo. Ah, así que eres rey en otro sitio. ¿En una tierra más allá de los límites del imperio? ¿Dices que yo soy rey? Un rey siempre debe decir la verdad. Todo aquel que ama la verdad me escucha. Qué linda frase.
Que el informe muestre que, aunque me parece que Jesús es un joven sumamente extraño, no ha infringido ninguna ley legislada por el Senado de Roma. ¿Dónde está Caifás? Observando la Pascua, Excelencia. Saldrá al amanecer. ¿No es conveniente? Informa al Sanedrín que, como Jesús es nativo de Galilea, pertenece a la jurisdicción del rey Herodes, quien afortunadamente está en la ciudad estos días. Llévatelo y deja que Herodes castigue a Jesús como le plazca. ¡En marcha! ¡Jesús! ¡No, Judas! ¿A mí? ¿Y yo qué tengo que hacer en esta sucia trampa? El Sanedrín sentenció a muerte a Jesús, pero el gobernador no tiene poder para realizar la ejecución. Me enteré que ustedes, los romanos, ejecutan a la gente de inmediato. ¡Míralo! ¡Mira cómo está vestido! ¡Es una vergüenza para toda Galilea! Pónganle un manto encima. ¿Usted lo mataría? No, que Pilatos y Caifás le arrojen su trabajo sucio a otra persona. Yo estoy disfrutando una fiesta. El rey Herodes dijo que Pilatos y Caifás le manden su trabajo sucio a otro y nos mandó de regreso. ¿Qué hizo? ¿Qué? Envió a Jesús de regreso. ¿Qué quiere que haga con él? Un segundo. Libéralo. Si lo liberas, serás visto como débil. Si lo ejecuto, habrá problemas y nos enviarán a Albania. ¿Qué otra cosa hago? Hay una tradición donde el gobernador, en honor a la Pascua, le otorga clemencia a un preso. Ofrécele al pueblo a Jesús y a otro prisionero que esté en el calabozo. Deja que los judíos decidan. Mientras mi imagen sea imparcial, nadie me culpará. Pero para estar seguros, mañana disfraza a varios de tus hombres. Cuando llegue el momento, diles que pidan la liberación de... ¿Barrabás? 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 ¡Qué poco sabe Pilatos! Barrabás es uno de los nuestros. Dile a nuestros hombres que circulen y cuando llegue el momento, pidan que liberen a Barrabás. ¿A cuál de ellos quieren que yo libere? ¿A Barrabás? ¡No, a Jesús! ¡Jesús! ¡Barrabás! ¡Jesús! ¡Libérenlo! ¡Jesús! ¡Libérenlo, Jesús! ¡Jesús! ¡De acuerdo! ¡Barrabás quedará libre! En el momento perfecto, como siempre. ¿Qué debo hacer con Jesús? ¡Crucifica a Jesús! ¡No! 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 ¡Crucifica a Jesús! ¡No! 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 ¡Jesús! ¡No! Solo lo crucificaré si es un traidor, si conspira para convertirse en rey. ¡Es un farsante! ¡Dale muerte! Niega que eres rey. No lo hagas. Niégalo. Puedo salvarte la vida. Tengo ese poder. El único poder que tienes viene de mi padre. ¿Oíste lo que dijo? Niega la autoridad del César. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¡No! ¡Crucifícalo! ¡No! ¡Crucifícalo! 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 ¡Crucifícalo!
¡Crucifícalo! Tráiganme agua. ¡Pilatos! ¡Crucifícalo! 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 He hecho todo lo que puedo. Me lavo las manos por este hombre. ¡Crucifíquenlo! Terrible visión mientras dormía. Jesús es inocente. ¿Qué? ¿Qué estás Debes diciendo? ¡Liberarlo! ¡Libéralo! Tu nombre estará maldito hasta el fin de los tiempos. Ya está, Claudia. ¡No! Saben lo que hacen. Ordenaste un letrero colgado arriba de Jesús en la cruz. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Sé que lo pusiste por ironía, excelencia, pero las palabras están mal. Debería decir Jesús quien clama ser el rey de los judíos. Tranquilo, Caifás. Esas tonterías son del ayer. Después de hoy, no se oirá el nombre de Jesús. Nunca. ¡Mi Dios, mi Dios! Este era mi destino. En tus manos encomiendo mi espíritu. Todo está hecho.
Quiero que vengas a la eternidad conmigo, con mi padre. ¿Qué dices? No es muy tarde. Nunca será tarde. Sigo sin saber por qué hacemos esto. Porque Jesús lo habría querido. ¿Orar por Judas? ¿Por lo que hizo? Sí. Alabado y santificado sea el nombre del Dios Santo. Bendito sea Él, cuya gloria trasciende todas las oraciones ofrecidas en su mundo. Y todos digamos, amén. Alabado y santificado sea el nombre del Dios Santo. Bendito sea Él, cuya gloria trasciende todas las oraciones ofrecidas en su mundo. Y todos digamos, amén.